Bueno, señores. Siguen saliendo a la luz detalles de la violenta pelea a golpes entre Sandra Vidal, una de las exmujeres de Pablo Montero, y una presentadora de televisión. Ustedes se imaginan dos mujeres peleándose, me imagino que por un hombre. No, por un vestido. Bueno, más o menos, Lili. Ok, señores. ¿Quién le compró el vestido? Esta historia la comenzamos desde el viernes pasado cuando hablamos de esto y vimos la foto, Raúl, y yo dije, imposible que esto sea por publicidad. Tenía la cara desbaratada. La mujer junto, señores, con sus abogados hablaron ante nuestras cámaras acerca de este caso y también de cómo van a ver las cosas. Son mucho más graves de lo que todo el mundo pensó inicialmente. María Hurtado nos cuenta. Y que mi hijo me tenga que decir, mamá, no puedo más, quiero que te hagas una cirugía y te cambies la cara. Y yo tengo que mirarle esos ojitos de que está preocupado. ¿Qué le pasó a su mamá? Y él sabe lo que le pasó a su mamá. Una mujer la vino y la atacó. Moralmente y físicamente afectada, con la mitad de la cara llena de moretones, la ex de Pablo Montero, Sandra Vidal, cuenta por primera vez paso a paso cómo fue violentamente agredida por la actriz y modelo Victoria del Rosal. De repente, esta mujer no solo me arroja el vino, sino que después viene con la copa vacía y me lo da en la cabeza tantas veces acá, en mi cabeza, que los mismos rebotes de golpearme tan fuerte se le hizo que su copa se le rompa y se le caigan sus vidrios acá y le rebotaran en su cara. El chichón es producto de su ataque y los vidrios son productos de la cara. Los vidrios que tiene ella en la cara son productos de la misma copa que le rompe a ella. Cuando me está pegando así, le cae a ella. Yo me la traté de sacar de encima y de repente siento que me está pateando los ovarios, porque me dio patadas en los ovarios. De hecho, tuve un descargo al otro día de mis ovarios, de tantos golpes que recibí de parte de ella. Ante las secuelas de esta encarnizada pelea, Sandra tomó acción legal y se armó de los mejores abogados de Hollywood para llevar a Victoria del Rosal a los tribunales, ya que teme por su vida y quiere que pague por los daños. We were hired to make sure. Nosotros fuimos contratados para que ella esté a salvo, porque no se siente a salvo, y después compensación por lo que pasó. Esto fue preplaneado por Victoria. Ella provocó esta pelea por venganza o publicidad. A mí no me importa que no tenga dinero. Yo quiero que se haga justicia y no quiero que esto se repita. No quiero que se repita. Y quiero que se haga justicia. Esta mujer me hizo mucho daño. Ella me podría haber asesinado. Imagínate que hubiese sido de mi hijito. Se queda sin su mamá, solo en este país. Porque yo no tengo a nadie acá. Mi familia está toda en Argentina. Yo estoy sola. Y yo tengo que cuidar a mi hijo. Tras ver a Sandra físicamente y anímicamente desgastada, debido a los fuertes golpes, le preguntamos si ya había contactado a Pablo Montero, padre de su hijo. Y él está muy preocupado, muy disgustado con todo esto, muy preocupado y dice que quiere tomar cartas en el asunto. Ella puso en mayo de este año en el Facebook un video en mayo donde ella dice que se está entrenando para romperme la m***. Y está en su Facebook, lo pueden ver. Lo que más le duele a Sandra es que por ser madre soltera y tener que buscar su sustento para ella y su hijo, tenga que Pablito ser expuesto a estos violentos escándalos. Es lo único que me siento muy culpable, porque mi hijo ha tenido que pasar estos días así. De tener una mamá que no es 100% mamá, sino que está herida y que está dolida y que está flaqueando. Y la manzana de la discordia de toda esta trifulca fue un vestido que a ambas les gustó, pero que el diseñador había decidido prestárselo a Sandra. Y eso supuestamente fue lo que enfureció a Victoria. Desesperación por tener prensa y publicidad, y por eso hizo todo esto premeditadamente, para agarrar toda esta prensa y hacerse famosa a costilla de querer sacarme la vida, a costilla de querer asesinarme. Muy... me da mucho miedo, me da mucho miedo, y por mi seguridad y por la seguridad de mi hijo he tenido que pedirle ayuda a Dani Avir y a Boris Tracer, porque son abogados que tienen que hacerme, acompañarme en esta situación. Yo wow. Hay una cosa que no entiendo. Yo no creo que esto sea nada más por un vestido, y yo todavía no entiendo esta pobre mujer que ha quedado así. ¿Cómo es que no han metido a la otra presa? Tiene, porque esto sucedió en los Estados Unidos. Tiene suficientes pruebas, tiene abogados, tiene las fotos. Qué raro que no han arrestado a la otra mujer.
Rauli, ellas han estado juntas ya por un tiempo grabando este reality que se estaba haciendo y por eso muchas personas pensaron que esto era pura publicidad. Sin embargo, cuando analizamos la situación, es lo que dice Sandra Vidal, efectivamente. Y si de verdad en el Facebook de Victoria desde mayo había puesto que esto iba a pasar, que le iba a partir la cara, entonces algo premeditado, planeado, y que tiene un fin. ¿Cuál es ese? Es el que no se sabe. Entonces, por un vestido es imposible. Pero me imagino que con el abogado que tiene, me imagino que alguien tiene que caer preso por esto, la mujer, porque si esto, y no creo que viéndola a ella haya sido preparado. Bueno, tienen que estar recopilando evidencia en este momento, Raúl, y de que algún tipo de arresto o algo tiene que pasar pronto, tiene que pasar. Porque no es normal, con las fotos que le hay. Le deseamos lo mejor, de verdad. Así es. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, mi gordo y flaca digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate. Para más chismes gordo y toda nuestra gozadera mejor, suscríbanse aquí. No, aquí. Espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa. Suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.